estamos aquí para hablar del problema del día. El jefe criminal Hammerhead. Parece ser que aquella tontería de Harlem Sanitarium fue una batalla campal que se libró contra este cabeza plana. Lo que ocurre con Hammerhead, queridos oyentes, es que puede que sea un asesino de policía sin escrúpulos al que mi ayudante Jared insiste en llamar Beta por razones que seguro que tienen que ver con tiburones. Pero tiene ideas interesantes. ¿Qué tiene de malo querer volver a los viejos tiempos? Hammerhead quiere devolver a Nueva York a una época en la que la gente no se ofendía por todo y en la que las arañas solo eran bichos en tu apartamento. ¡Ni siquiera había que tomar medicación para la tensión! Ahora bien, sería genial si pudiésemos evitar que destruyese la ciudad y sus habitantes en el proceso. No había que pedir refuerzos. Claro que sí. ¿Crees que no podemos llevar a un tío con el coche? ¿Es que no has visto la que está cayendo? No me fío de nadie. Se mueve. Voy a seguirles por si alguien decide darles una sorpresa. Venga ya. ¿Por qué arriesgarse? Porque las supersticiones son ridículas. Ya veremos. Todo está tranquilo. Quizá demasiado. Caray, ojalá alguien me hubiera oído decir eso. Matones de Hammerhead. El sitio equivocado en el momento más inoportuno. Tengo que proteger al mundo. ¿Nunca os cansáis de perder? Yo me cansaría después de unas cuantas veces. Pero igual esto da miedo. ¿Qué me quieres hacer? ¡Vivo, vivo! ¡Me voy a partir la mandíbula! Podría haber ido mal. Tendré que estar atento a los matones de Hammerhead que hay por la ciudad. Debe de haber un topo en el departamento. Cambio de planes. Vamos al testigo a otro piso franco. Spiderman y la caza. Bien. Yo tengo una pista. ¿Cómo estás? Cansada. He hablado con las familias de mis hombres. Ha sido... duro. Bueno... duro. Yo me encargo, Yuri. Tranquila. Vale, ahora nos vamos a la Warback. Toca hacer de niñera. No te importa, ¿no?
Oye, así son las cosas con J. Jonah Jameson. La malla ha convertido las calles de Manhattan en una zona de guerra. ¿Y por qué? Se preguntarán. Pues porque nadie me hace ni puñetero caso. Si hubiésemos limpiado la ciudad, recuperado el sentido común y echado a Spider-Man de una vez, y no necesariamente en ese orden, ahora no tendríamos a un jefe criminal psicópata destrozando Nueva York y que intenta hacer lo mismo, pero por las malas. Escuchen, el impulso de Hammerhead de llevarnos a una época en la que nadie había oído hablar de lanzatelarañas no es malo, pero sus métodos son inmorales. ¿Atacar a la policía? ¿Aterrorizar a la ciudadanía? Este hombre le da mala fama a los viejos tiempos. Igual que este mejunje infernal sin burbujas, que me obliga a beber el lobby médico por mi bien, le da mala fama a la gaseosa. Y mientras tanto, ¿por dónde anda el autoproclamado salvador de la ciudad, Spider-Man? Tengo que echarme un rato. Voy a dejarle a la poli un regalito. Viene envuelto y todo. ¡Suerte! ¡Es nuestro territorio! ¿Habéis pedido un taxi? ¿Vais a la balsa? ¡Tengo casi 5 estrellas! ¡Me ha detenido! ¡Tenemos a demasiado! Hammerhead son lo peor de esta ciudad desde los cubos de basura en agosto. No sé qué habría hecho mi familia si no hubiera vuelto a casa. Gracias, Spidey. Eso lo voy a notar un tiempo. Gracias por salvarme, Spider-Man. Los dejamos, quedan acorralados aquí. Debería echar un...
la única vez que vengo. Chicos, ¿me echabais de menos? Vale, ningún peligro inmediato. La policía está en camino. ¡Menuda locura! Muchas gracias, Spidey. ¡Vamos para allá! Hola, MJ. Estoy en el Tugurio de Farra con los matones de Hammerhead. A ver si adivinas lo que protegen. Algo más que una licencia caducada de venta de alcohol. A ver si encuentras algo que nos dé más información sobre la operación. 10-4, cambio y corto. En serio, jamás en mi vida había visto un sitio tan chulo. El jefe tiene buen público. Pues sí. He oído que intenta comprar el bar sin nombre. ¿En serio? ¿Crees que convertirá aquel vertedero en algo así? Puede, aunque seguramente acabe siendo otro almacén más. ¿Qué dices? Si acabamos de llenar un almacén con cosas de fe. ¡Cállate de aquí! ¿Esperan más? ¡Ah, sí! El jefe se prepara para... ¿Os cobráis entrada? Ahora no llevo suelto, pero quizá podáis colarme. ¿Se supone que había una contraseña para entrar? ¿Era Hammerhead? ¡Seguro que sí! ¡Lleno! ¡Arriba! ¡Cuidado! ¡Perdemos, hombre! ¡Te voy a llevar una buena! Thank you.
¡Muchachos! ¿Aquí sirven espirituosos? Así llamaban antes a las bebidas alcohólicas. ¡Perdemos a demasiado! ¡Te enseñaré a respetar! Peter, tengo más detalles del archivo. ¡Dispara! ¡No, no, no! ¡Vosotros no, tíos! Vale. Hammerhead está obsesionado con Watanabe. Odio a los que se espían por internet. Hay muchos registros de traslados. Ha estado saltando de una comisaría a otra. Así que la magia no fue el inicio de su carrera. Fue toda su carrera al completo. Exacto. Lleva detrás del cierre de cada antro de la magia en la ciudad más de una década. Es asombroso, sin duda. Así es, Yuri. Es como un bulldog. ¿Me caería? Seguro que sí. Gracias por el dato, MJ. Es fácil. Voy a seguir investigando esto. Luego hablamos. ¡Se ha cargado a muchos de los nuestros! ¡Le he hecho daño! ¡Vamos a tirarlo al río! En serio, jamás en mi vida había visto un sitio tan chulo. El jefe tiene buen gusto. Pues sí. He oído que intenta comprar el bar sin nombre. ¿En serio? ¡Allá! ¡Vas a morir, bicharraco! ¡El jefe te reclama! ¡Que no te atrapes! ¡Fuerte para los bichos de los nuestros! Tíos, ¿cobráis entrada? Ahora no llevo suelto, pero quizá podáis colarme. ¡Qué demonios! ¡Has elegido un mal día para jodernos! ¡Se ha cargado el otro lado nuestro! ¡Le he hecho daño! ¡El jefe quiere su cabeza en una bandeja! ¿Se supone que había una contraseña para entrar? ¿Era Hammerhead? ¡Seguro que sí! ¿Quieres cobrar? ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Te ha pillado! ¡Acabaré con él! ¡Se ha cargado a muchos de los nuestros! ¡Ya puedes correr! ¡Este tío no se corta! ¡Muchachos! ¿Aquí sirven espirituosos? Así llamaban antes a las bebidas alcohólicas. ¡Mierda! ¡Cuidado! Tengo más
detalles del archivo. ¡Dispara! ¡No, no, no! ¡Vosotros no, tíos! Vale. Hammerhead está obsesionado con Watanabe. Odia a los que te espían por internet. Hay muchos registros de traslados. Ha estado saltando de una comisaría a otra. Así que la malla no fue el inicio de su carrera. Fue toda su carrera al completo. Exacto. Lleva detrás del cierre de cada antro de la malla en la ciudad más de una década. Es desastroso, sin duda. Así es, Yuri. Es como un bulldog. ¿Me caería bien? Seguro que sí. Gracias por el dato, MJ. Es fácil. Voy a seguir investigando esto. Luego hablamos. ¿Quieres curar? ¡Cuidado! ¡Estamos perdiendo a demasiado! ¡No salgas, venga! ¡No digáis! Hay otro tugurio idéntico a este justo detrás de esas puertas. ¡Yo lo bajaré de ahí! ¡Te pillé! ¿Sabéis dónde puedo encontrar la oficina con los documentos secretos? Qué pena que lo hayan dejado hecho unos zorros. Era un sitio agradable. Jota, lo tengo. Hammerhead ha estado usando el lugar para blanquear dinero a través de ciertas operaciones de apuestas ilegales. Tengo otro archivo encriptado que enviarte. Bien hecho, Pete. Lo añadiré a mi trabajo ahora mismo. Genial, MJ. Gracias.
Spider-Man, the situation's under... Atención, nos avisan de que hay una ejecución de la malla en curso. Recibido un aviso de Gracie Mansion. Cambio. Está por ahí. No voy a consentir que los matones de Hammerhead ejecuten a gente por la calle. ¡Tendría que haberlos matado antes! ¡Tenemos compañía! A ver qué hacéis contra alguien que no esté atado. Y seguro que los monos de la cárcel os quedan tan bien como esos trajes. Fue por ti que acudí a la poli. Gracias, Spidey. Debes de estar muy alterado. Necesito... ¡Vamos para allá! MJ, estoy en el almacén de Hammerhead en el Upper East Side. Me da en la nariz que no envía sus pedidos online desde aquí. ¿Hay mucha gente dando vueltas como si nada? Sí, el sitio está cubierto. No por mucho tiempo. Estoy lista para lo que encuentres. Tenme informada. Me parece bien. Transportar el material de Sable me deja morido. ¡Te pillé! ¡Vas a morir, bicharraco! ¡Tirad arriba, idiotas! ¿Quieres cobrar? Pensaba que usabais este almacén para distribuir los productos artesanales de Hammerhead. ¡Cállalo al suelo! ¡El jefe te envía del pueblo! ¡No podemos perder a nadie más! ¡A cubierto! ¡Has elegido un mal día para jodernos! ¡No podemos perder a nadie más! ¡Spider-Man! ¡Alejando de la tecnología de Sable! ¿Cuántos matones hacen falta para robar tecnología de última generación de una agencia internacional? ¡Vamos a verlo! ¡Tirad arriba, idiotas!
¡El jefe no está! ¡Tenemos que matarlo nosotros! ¿Creéis que ese blindaje especial se ajustará sobre los trajes? Desencriptado el tercer archivo. ¡Genial! Yo también estoy con cosas importantes. Tú sigue con lo tuyo mientras te voy contando. Parece que la capitana Yuri ha pasado mucho. ¿Y quién no? Sí. Tengo registros policiales aquí. Es la tercera generación de policías. ¿Cosas de familia? Eso parece. A su padre lo expulsaron del cuerpo. Lo condenaron y encarcelaron por aceptar sobornos. Sobornos de la magia. ¿Estaba en el ajo? Como el que más. Es como si Yuri intentara enmendar los errores de su padre y acabar con la magia al mismo tiempo. ¡Tremendo! Ahora veo por qué le pone tanto empeño. Sí. Debería escribir sobre las tapaderas de Hammerhead. Pero este material es muy absorbente. Llámame pronto. ¡Uno más! ¡Usad el material de Fable si lo necesitáis! ¡Matadlo! ¿Qué tal si dejáis estas cosas para la gente que de verdad disfruta con la ciencia? ¡Me voy a partir la mandíbula! ¿Disimular un poquito cuando estáis delinquiendo? ¿Quieres cobrar? Vale, un almacén menos lleno de tecnología de Sable que Hammerhead ya no podrá usar en mi contra. Aquí hay un montón de espacio para el servidor de Sable. Espero que a Hammerhead no le haya dado aún por eso. Ahora a recoger. He acabado. Te envío el último archivo encriptado y... No hace falta. Ya sé lo que va a poner. ¿En serio? Hammerhead no es el único que puede echarle mano a un archivo que no debería.
Yuri se ha aplicado últimamente. Mucho. Se ha centrado por completo en detener a Hammerhead y a la magia. Ya no sigue el protocolo. Las cosas no le van bien. Por suerte, tiene gente que le ayuda. Sí. Oye, Peter. Esto es mucho mejor que lo de las tapaderas de Hammerhead. Debo publicarlo. Ya lo sé, lo sé. Vale. Te debo una por los archivos. Y espero que las cosas mejoren para tu amiga. Gracias, MJ. Yo también. Hey, before you go, can you sign us for McKenna?